El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciado que será el candidato a las elecciones de la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo. Y hemos decidido que si los inscritos quieren, voy a presentarme a las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Un militante debe estar allí donde es más útil en cada momento. En un vídeo dirigido a la militancia, Iglesias ha señalado que cede el liderazgo de Unidas Podemos a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Y más sorpresas. Mi decisión de dejar mi puesto en el Gobierno cuando comience la campaña electoral y de que Jone Belarra tome el relevo al frente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Le he transmitido también que Yolanda Díaz, además de continuar como ministra de Trabajo y Economía Social, asuma también la vicepresidencia segunda del Gobierno. El líder de Unidas Podemos propone también lista conjunta con Más Madrid y primarias para decidir si la encabezan Mónica García o él. Por eso voy a proponer a los compañeros de Más Madrid que, aunque sigamos siendo organizaciones y espacios diferentes, hagamos una candidatura única para ganar Madrid el próximo 4 de mayo. Finalmente ha comunicado que es momento de dejar paso a nuevos liderazgos en Podemos y, en consecuencia, concurrirá a las elecciones regionales en Madrid para frenar, dice, el avance de la ultraderecha.